out. ¿Y ese cable que pasa para allá? ¿Cuál? ¿Qué pasa para dónde? Para allá. ¿Eso es el cable del baño, del inversor? ¿Inversor? ¿Y que del inversor, del contador? Pero que ustedes lo tienen desconectado, trabajado heavy, hace pico. ¿Cuánto tiempo tienes de negocio? ¿Cuánto tiempo? Como 3 años. 3 años. No, robando luz. ¿Robando? Luz. Yo te digo, ¿cuánto le debe estar a uno de ladrón? Los ladrones no tienen una cara, y si nos vamos tú pintas de najayo adentro. Ah, ¿de verdad? Si nos vamos a cara. No, pues tú no me puedes, tú tampoco puedes decir que yo soy ladrón. Yo no he dicho que... ¿Y si estás robando luz que tú eres? Yo la pagué. ¿Un funcionario? El lunes yo la pagué, la luz. Yo la pagué el lunes, la luz. ¿Tú estás seguro? Claro que sí. ¿Y por qué la reportaste? ¿Eh? ¿Y por qué la reportaste? Porque no está marcando ahí. ¿Y tú la vas a reportar si te la, si sabes que están con su cuenta? Abusador. Dale, pero ¿qué? La verdad que usted... ¿Ustedes creen que uno es ignorante? Yo la reporté, yo sí la reporté. Yo la reporté. ¿Quién está a cargo del negocio? ¿Quién está a cargo del negocio? Sí. Yo mismo. Pero no hay más nadie. Y el hermano mío. Que me pueda hablar como la gente. Yo te estoy hablando pero como la gente. Pero tú estás bruto porque yo no, lo que quiero... si tú me dices ladrón, si yo te digo ladrón a ti, ¿cómo tú vas a hacer? Pero si tú me encuentras a mí, ahí, tú tienes que decirme ladrón, ¿verdad? Ahora, yo te estoy encontrando. ¿Cómo te digo? Ingeniero. Pero tú me encontraste apoyando. No lo está apoyando, pero está de yo te entiendo. ¿Ves lo que te digo? Te entiendo en esa parte, pero tú no me puedes decir a mi ladrón. Pero que eso es robo de luz. Robo de luz no, mi hermano. Porque con ustedes, la misma gente de ustedes que le pusieron eso así hasta que eso marcara. Fue la misma gente de ustedes. ¿Tú pagaste pues para que ellos quisieran eso? ¿Cómo llego a pagar para que está trabajado porque se está pagando mucha luz acá? ¿Qué se está pagando? Mucha luz. Te van a multar por eso. Tú no me puedes decir que te trabajo tampoco. Yo fui el lunes, mi hermano. Te estoy diciendo. ¿Tú tienes el reporte? ¿El reporte? Claro. Déjame ver. Pero voy a buscar la paso la mía. ¿Para dónde? ¿Eh? ¿Para dónde? Dame a llamar al hermano mío, para que me lo busque. Porque tengo mi pasola. Yo no me voy a mover de aquí. Pero vete con nosotros. Porque te él va a venir, yo lo voy a mandar. ¿Y por qué tú no te vas con nosotros? Pero ustedes tienen que estar tranquilos porque yo lo voy a llamar. Es que tú eres que está bruto porque a mí me gustaría que tú hables así allá. ¿Allá en la vena de la sí. luz? Yo voy a ir con ustedes. Si tú hablas así allá, ya va a ser otra vaina porque yo estoy seguro que tú como estás aquí, está en tu bloque, me está hablando así. No, eso no importa porque yo no te estoy ni faltando a ti. Pero oye, ¿cómo tú me estás hablando? Porque tú me estás diciendo ladrón. Que yo no, allá te van a decir. ¿Y qué tú vas a decir? Sí. ¿Ladrón? Ese es el mambito. Ladronazo te van a decir allá. Y yo le puedo decir sin dar su mano. Claro que sí. Oye, ¿dónde tú estás? Está faltando, Aaron. No, faltando están ustedes. Pero que tú no. Ah, porque ¿cómo ustedes aquí unas raciones cuando ustedes están hablando a uno de una forma que no es correcta? Y si tú estás robando. Ah, entonces ok. Tú eres dichoso que yo vine tranquilo, ¿no? Pero yo estoy tranquilo. Porque ya la gente. Tú me estás diciendo ladrón y me estoy insistiendo que yo estoy robando. Está bien, pues nosotros te vamos a traer un papel. Oye, ¿dónde tú estás? Ya yo que no lo voy a firmar, ¿no? La multa tiene que firmar. No, yo no lo voy a firmar hasta que yo no vea algo y ustedes con vaina confirmen mis pagos. ¿Dónde tú estás? Es que si tú no la... Escúchame, déjame yo terminar de hablar. Dale. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde que, ¿a quién es que está llamando? Al dique al dueño. ¿Cómo que tú estás? ¿Cómo que tú estás en Villa? ¿Y la pasola que está aquí? Porque aquí están diciendo la gente de la luz que yo me estoy robando la luz y tú tienes que decirle a ellos la gente que te montaron esta vaina así, ¿entiendes? Porque que en verdad ellos me están faltando a mí y ellos están sintiendo ofendidos. Mira, mi hermana, excúsame. Ya que él termine de hablar, porque es que tú también eres un correcamino. ¿Tú me vas a poner más bruto? Es que se sabe que está. No, tú te puedes poner bruto. No, pero a mí no me importa. ¿Dónde tú estás? Tú te puedes poner bruto, que si a mí me da para ti es peor. Mira, que está truqueado aquí. Claro, porque tú no vas. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran ya. ¿Cómo así? Claro, porque tú me estás faltando y digo que si tú te pones bruto. Pero ya tú eres el que le dijiste a una mujer, a una dama. No, porque no es una dama, porque si ella sigue faltándome, que ella quiere que yo le meta la mano. Porque si tú me lo dices a mí, ya es otro tema. Pero tú le estás diciendo a ella. Güey, ¿qué es lo que? Cállense la maldita boca ahí. Ya tu frescura, que ustedes quieren primer enfrente también. Para que esté clara, porque una vaina en serio, vaso también, ¿qué es lo que? Madre, también, mamá, ¿qué en serio? Es relajando que yo estoy. Oye, ¿dónde que tú estás sin relajo? Hoy te estoy hablando, porque aquí están esta gente de la luz y están hablándole a uno vaina y yo te puse claro que esta gente que se van a montar esa vaina de allá mismo.
esa gente podría pasar, y yo no sé nada de eso, para que tú aclares eso conmigo, porque en verdad, ellos dicen que yo soy bruto y tú te estás viendo. Bro, ¿y si yo te me llevo la pasola hasta que tú aparezcas? ¿De verdad? Yo te pregunto. ¿Y si tú me llevas la pasola? Hasta que tú vayas allá. Ah, pues tú estás por nada, entonces. Es que tú priven guapo, loco. No, guapo no. Yo estoy hablando, excusa. Dame la banda a mí ahora mismo, porque yo estoy hablando con una gente. Fue que habló con esa gente y puso eso. No me puedo abrir. ¡Ay, otro ladrón! ¿Qué es eso? Tranquilo, déjalo. ¿Qué es lo que dice? Porque ya yo me estoy quillando. Es ahora, realmente. Claro, porque tú no puedes tener esa violencia. Si cuando él venga. No, mírame. Es la vaina de la luz. Tú tienes que atender la vaina de la peluquería porque en realidad yo no sé de esa mierda. Güey, cuando él venga, tú te vas a dar cuenta lo que habla con la gente si él viene heavy. Pero ¿quién te va a poner ahora con otro disparate? ¿Quién toca eso? Da nombre mío el contador, pero tú sabes cómo va a contar. Ah, pero mira. El contador da nombre de él. Obligado. Que saque el papel y mira a ver qué nombre que tiene. Porque si está el nombre de él, nos vamos y le ponemos una multa y ya. Oye, dale para acá, ¿qué nombre que tiene? Pedro Martínez. César, que también está ahí. Pedro Martínez. Pedro Martínez. Lo que sea, yo ahí cuando hablaron ahí, Pedro Martínez. El muchacho que yo tengo ahí. Está bien, cuando ustedes vengan con una gente, ustedes van a venir donde me pongan la multa, que él la va a pagar, el hermano mío. La ¿cuál él? El hermano mío. Papá, no me haga aquí ya. No me hagas aquí ya, porque ya tú me estás haciendo poner bruto. ¿Cómo así que tú no andas en gente? Mira que baja, habla con él, ve. El loco, el hermano. El pionjón por el teléfono. Yo le voy a sacar el machete a esa gente. Porque el tío yo, si no...